entender, sin comprender. Compramos casi la mayoría de fierro, la cual se almacenó y se guardó por no saber trabajar ese dinero. ¿Quién nos dijera que era el Señor quien estaba poniendo eso? Porque eso que no supimos trabajar, eso fue lo que más subió. Lo que ahora difícilmente podríamos comprar, no podríamos adquirir. ¿Cuánto estaríamos sufriendo para adquirir todo el acero y el fierro que se está invirtiendo, se está poniendo ahorita? Sin embargo, en la torpeza o en la ignorancia, el Señor nos dirigió y hoy tenemos esa bendición. Fue muy, muy impresionante ver cómo se fue construyendo la iglesia con el apoyo de toda la gente, las llegadas de las delegaciones que venían de otras partes a ofrendar su trabajo. La obra que estamos haciendo es una obra grande, indudablemente, y la bendición que Dios nos permite es una bendición de satisfacción. Porque Él ha multiplicado lo que ustedes han dado para la gloria del Señor. Es entonces ejemplo de la arquitectura moderna, no de México, de Latinoamérica y del mundo. Gracias a esta inspiración apostólica, hoy la Iglesia La Luz del Mundo goza y disfruta de su propio santuario para glorificar el nombre de nuestro Dios, culminando con satisfacción el primer proyecto de muchos del apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores y de la misma Iglesia que Dios le otorgó. Todo a la gloria de Dios.